Hi, good morning, everybody, and thank you for joining us today. My name is Laura Deep. I'm doing this brief introduction in English, just in case that anybody here in the room needs interpretation. You can log in into the link that is there on that sign and connect with your headphones to Zoom, and you can click on the interpretation button to get access to the English interpretation. So thank you very much. Buenos días, Eugenio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos y todas los que nos escuchan, también quienes nos acompañan en línea. Este evento que le hemos titulado Elecciones en Democracia, Escenarios para Venezuela, es un evento que hemos decidido realizar en un contexto muy complejo y aprovechando también la presencia de Eugenio. En un momento en el que el mundo esperaba ver la implementación de los acuerdos de Barbados y en particular del acuerdo parcial sobre condiciones electorales o garantías electorales para todos y todas, y lo que ha sucedido es que este ha sido un año que ha empezado con un incremento en la represión, con inhabilitaciones políticas que, digamos, estaban presentes desde el año anterior y que ha sido una práctica reiterada del gobierno venezolano. Hemos visto también detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y por supuesto, en este contexto es sumamente preocupante que pueda suceder con las elecciones en Venezuela, pero al mismo tiempo ha sido muy interesante ver a una oposición venezolana comprometida con la ruta electoral y a una sociedad civil que está asimismo comprometida a participar en estas elecciones. En este contexto, y además también con una baja popularidad del presidente Nicolás Maduro, la pregunta, digamos, es ¿qué podemos esperar ahora? ¿Cuáles son los escenarios que enfrenta la oposición? Y esas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar el día de hoy. El evento va a tener dos rondas. Una primera ronda para hablar un poco de en qué estamos, qué ha sucedido en los últimos días, qué ha sucedido durante el mes de marzo, cómo va la implementación del Acuerdo de Barbados, y luego una segunda parte en donde ya vamos a abordar de manera más específica el análisis político, ¿no? ¿Qué viene después? Y luego, por supuesto, abriremos a una ronda de preguntas para quienes nos acompañan en persona y quienes están en línea. Empiezo entonces por presentar a nuestro invitado. Eugenio Martínez es comunicador social especializado en temas electorales y políticos. Es director de la Organización de Control Electoral Votoscopio, integrante del grupo de expertos electorales promovido por la organización Transparencia Electoral, y pues como periodista ha dado cobertura a las elecciones de las últimas dos décadas de Venezuela y en la región. Es conferencista y articulista de opinión para diversos medios internacionales y es autor del libro del análisis del proceso comicial del año 2006, en el que por cierto participó Manuel Rosales, y es un libro denominado ¿Por qué pasó lo que pasó? También es coautor del libro Más allá del movimiento estudiantil, en donde se analiza la nueva generación política de Venezuela. Ha recibido varios premios internacionales por su cobertura electoral en Venezuela, el último de ellos la mención de honor del Victory Awards en periodismo político. Bienvenido, Eugenio, a este espacio. Gracias, un gusto estar aquí en Wola, que además siempre agradecer el interés de Wola y los esfuerzos de Wola por la democracia y por los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, vamos a empezar entonces con esta primera ronda, un poco de qué es lo que está pasando y cómo lo explicamos. Quizás arranquemos por explicar en dónde estamos y qué es esto último que hemos visto desde el día 22 de marzo hasta el 25, más o menos, que podamos hacer un poco el recorrido de en dónde estamos en este momento. Bueno, creo que es importante resaltar que los próximos días lo que ocurre en los próximos días va a tener un impacto significativo, no solamente desde el punto económico, sino desde el punto de vista político y electoral, porque el 18 de abril se vence el deadline que se impuso para saber si Estados Unidos renueva o no las amplísimas licencias que se le otorgaron en el mes de octubre, y eso está atado al cumplimiento del acuerdo parcial de garantías políticas y electorales que se firmó en Barbados. El problema con el acuerdo de Barbados es que, primero, está supeditado a los acuerdos de Doha, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y lamentablemente lo acordado en Doha solamente lo saben los negociadores, tanto del gobierno venezolano, en este caso Jorge Rodríguez, como Juan González, que fue en su momento quien tuvo esas negociaciones o esas conversaciones en Doha. Ahora bien, el acuerdo de Barbados tiene un defecto de origen, por decirlo de alguna manera, es excesivamente general
Y con muy poco el gobierno venezolano pudiese decir que está cumpliendo el acuerdo de Barbados. Aún así, aunque es un acuerdo que con muy poco se pudiese decir que se está cumpliendo, en líneas generales el gobierno venezolano no ha respetado el dibujo, el dibujo que se hizo sobre lo que debería ser la elección, en este caso el 28 de julio. El acuerdo dice que la elección tiene que ser en el segundo semestre, eso se respeta, porque es el 28 de julio. El acuerdo dice que se va a actualizar el registro electoral, y aunque haya un operativo en este momento de actualización del registro, así es un operativo que no va a tener un impacto significativo en darle derecho a voto a la mayoría de los venezolanos que están inscritos en el registro electoral dentro de Venezuela, o la amplia mayoría de venezolanos que estando fuera del país pudiesen ejercer el derecho al voto el 28 de julio. De hecho, recordar que en el caso del registro electoral de venezolanos en el extranjero, una diáspora de 8 millones de personas, estamos hablando que de esos 8 millones de personas, aproximadamente 4 millones están inscritos para votar dentro de Venezuela, y lo único que tendrían que hacer es cambiar su centro de votación de Venezuela a la ciudad en donde se encuentra en este momento. Ese trámite tan sencillo es incluso imposible de hacer en este momento por los requisitos legales extraconstitucionales que el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería Venezolana han ideado para este proceso. Por ejemplo, se pide residencia legal permanente. Eso, residencia legal permanente es algo muy complejo para cumplir para cualquier migrante en el mundo con ese rótulo. Cuando la ley lo que dice es que el que está fuera de Venezuela tiene que demostrar que tiene residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia. El caso Colombia es tal vez el más emblemático. Creo que es importante decir que en el caso del registro fuera de Venezuela, los consulados y embajadas de Venezuela en el mundo terminan asumiendo el rol de autoridad migratoria del país en donde se encuentran. ¿Me explico? No es el gobierno de Colombia lo que decide qué es estar legal en su territorio, es la embajada de Venezuela quien lo decide a efectos del registro electoral. No es lo que el gobierno argentino decide, es lo que la embajada de Venezuela en Argentina decide y así. Entonces, retomando el tema de Barbados, la elección se hace en el segundo semestre, hay un operativo especial de actualización del registro electoral, pero un operativo que no va a darle derecho al voto ni a la mayoría de los que están no inscritos dentro de Venezuela, ni a la mayoría de los que están afuera. El Acuerdo de Barbados pide que haya observación internacional. Aquí hay unos avances tímidos. Finalmente se entregaron las cartas de invitación a Centro Carter de la Unión Europea y Panel de Expertos de Naciones Unidas. La misión exploratoria de la Unión Europea debe arribar a Venezuela aproximadamente el 13 de abril. La del Centro Carter también debe arribar el 13 de abril. El Panel de Expertos de Naciones Unidas debería arribar el 23 de abril aproximadamente. Esas son misiones exploratorias. Sin embargo, aún es pronto para decir que va a haber observación internacional del proceso. ¿Por qué? Estas son misiones exploratorias y después de esta misión exploratoria, el gobierno venezolano tiene que firmar un memorándum de entendimiento, un acuerdo, tanto con la Unión Europea, con Centro Carter, como con Naciones Unidas, para permitir la observación internacional de las elecciones en vista de que nuestra legislación no lo contempla desde el año 2010. Lo que contempla es una figura de acompañamiento, veeduría electoral, que básicamente es acompañamiento político, no que es un proceso técnico. Entonces, ni el registro electoral se está cumpliendo cabalmente, la actualización, el tema de la observación internacional está supeditado, y el último gran punto general de lo que era el acuerdo de Barbados, que es que se respete la selección de candidatos de los factores participantes, en el caso de la mesa, en el caso de la plataforma unitaria, pues no se ha cumplido. No solamente en el caso de María Corina Machado, sino en el caso de la persona que María Corina Machado seleccionó para ser su sustituta dentro del tarjetón de votación. Así que este panorama nos lleva a suponer que la licencia general no se va a renovar, o al menos se va a cambiar como un mensaje político, aunque eso puede tener un impacto significativo en la economía venezolana. Creo que tenemos que ver esto de entre cumplir el acuerdo de Barbados y tener las licencias generales y hacer una elección en donde se amenace abiertamente la posibilidad de perder el poder. Evidentemente, el gobierno venezolano va a optar por
no tener la licencia y no poder acceder a esos recursos, hacer una elección donde la primera opción de triunfo la tenga un candidato o una candidata de la plataforma unitaria. Muchísimas gracias por ese panorama de Barbados. Yo, quizás algunas reacciones a esa primera intervención sería, bueno, primero que la Generalidad de Barbados, creo que de lo contrario el gobierno no hubiese estado dispuesto a firmar un acuerdo que fuese lo suficientemente específico como para amarrarlos a ellos a ese estándar de elección. Lo segundo, que es profundamente preocupante, pero es cierto que pareciera que ahora el panorama no nos acerca a unas elecciones libres y justas. Sin embargo, como bien lo has mencionado, algunos elementos se han cumplido, pero se han cumplido de manera parcial. Yo quisiera preguntarte de nuevo por el tema del registro electoral, tanto dentro del país como en el extranjero, porque, digamos, el cronograma que no ha sido publicado oficialmente, se publicaron unas fechas hito o fechas clave de ese cronograma en Gaceta Electoral el día 5 de marzo, y allí se establece que efectivamente había un periodo para esas jornadas electorales. ¿Esas jornadas se han hecho los operativos solamente en las ciudades? ¿Qué está pasando con las zonas rurales del país? Es decir, el voto de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, con mayores dificultades de acceso, ¿eso se está haciendo o no? Y en el caso del registro en el extranjero, también un poco cuál es el panorama. También, digamos, hay países que todavía no tienen relaciones diplomáticas ni consulares con Venezuela, uno de ellos Estados Unidos, en donde esa diáspora no va a poder votar. ¿Qué avances ha habido en ese sentido? Bueno, sobre la Generalidad de Barbados, obviamente algo seguramente muy específico no se hubiese firmado en la mesa. Para eso se acordó un grupo de seguimiento al Acuerdo de Barbados, es el que tenía que desarrollar los hitos o los puntos que estaban en el acuerdo. Eso no se conformó. Entonces, el acuerdo de Barbados es muy general, no se desarrolló la forma de decir cumplir con la actualización del registro electoral significa que le permitas a los venezolanos en el extranjero inscribirse presentando el único requisito constitucional que existe, que es la cédula de identidad. En este momento a los venezolanos en el extranjero se les pide la cédula de identidad, evidentemente, tener el pasaporte vigente o trámite de renovación. El pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo y adicionalmente se le pide que tener un mínimo de tiempo de residencia permanente. O sea, ni siquiera es demostrar la residencia permanente, sino tener en algunos casos un año, en algunos casos 3 años ya de residencia permanente en ese país. O de documentos que demuestran que tienes una residencia de más de un año, en algunos casos. Entonces, las trabas para el registro de los venezolanos en el extranjero han sido significativamente altas. El número de venezolanos que van a terminar inscribiéndose, que van a poder superar las trabas burocráticas, va a ser poco. Hay que recordar que, aunque el operativo empezó el 18 de marzo, en el caso del extranjero, apenas realmente se activaron algunas misiones consulares la última semana. No todas las misiones, no todas las 80 consulados de Venezuela en el mundo han activado el registro electoral. En algunos casos, la excusa del gobierno venezolano es que no pudo mandar los equipos a las embajadas a causa de las sanciones, porque las empresas de cubrir internacional se negaban a enviar los equipos. El equipo es un alacto y un lector de impresiones dactilares. No es nada muy complejo de obtener en cualquier país. Pero más allá de eso, la posibilidad de que un número significativo de venezolanos pueda votar el 28 de julio fuera del país es realmente baja. Recordar que a la fecha solo hay 107.000 venezolanos inscritos para votar fuera del país. 107.000, a pesar de que estamos hablando de una diáspora de 8 millones. Y lamentablemente ese número desde el punto de vista práctico es menor, porque de esos 107.000, 40.000 aproximadamente están entre Estados Unidos y Canadá, donde al no haber misiones diplomáticas, no haber relaciones, pues no van a poder ejercer el derecho al voto esas personas. Y en el caso de Estados Unidos estamos hablando que si el último censo nos habla de cerca de 800.000 venezolanos en algún estado de regularidad dentro del país, pues hay 800.000 venezolanos que estando acá no van a poder ni siquiera intentar inscribirse, porque en algunos países pues, se intenta, aunque la autoridad electoral te lo niegue.
Yo quisiera que ahora pasáramos un poco a poder explicarle a la comunidad internacional y de ahí la importancia de que este evento se hiciera en Washington con traducción para que miembros de la comunidad internacional puedan entender qué pasó efectivamente entre el 22 y el 25 de marzo. O sea, el día 22 de marzo, María Corina Machado, que había mantenido su postura de, digamos, de que no había un segundo candidato o un plan B, precisamente porque ella fue elegida con más del 92% del voto en la elección primaria que se llevó a cabo en octubre. Y, digamos, desde una perspectiva, creo, bastante realista, ¿no? De ver el contexto actual y permanecer comprometido con la ruta electoral, nombró el día 22 de marzo a Corina Yoris como su sustituta. ¿Qué pasó posteriormente y luego, digamos, qué podemos esperar en los meses que vienen antes del 28 de junio? Sí, bueno, lo primero especialmente para el público estadounidense, porque cuando se habla de sustitución y modificación de candidaturas, eso es algo que cuesta comprender. La legislación venezolana tiene la posibilidad de, una vez que se presenta una candidatura, esa candidatura pueda cambiarse a lo largo del proceso electoral. Eso, el espíritu de la ley es que ese tipo de acción está previsto en un sistema de multipartidos. Facilite los acuerdos, acuerdos interpartidistas, alianzas, especialmente pensando en elecciones de gobernadores, alcaldes, parlamentos, etc. Ahora bien, dos temas entonces. Del 21 al 25 de marzo era el periodo de postulación de candidaturas. La postulación de candidaturas es un proceso digital en Venezuela. Básicamente, cada partido político tiene un autorizado a postular, es decir, una persona que tiene un login y un password para ingresar al sistema del Consejo Nacional Electoral para postular al candidato que quiere apoyar ese partido político. Entre el 21 y el 25 de marzo, los dos partidos que sobrevivieron, que sobreviven de la plataforma unitaria, cuando ellos sobreviven, es porque son los únicos partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral como legales, no pudieron ingresar al sistema automatizado de postulación. Es decir, el autorizado a postular no podía hacer simplemente la postulación en línea. Y esa situación se mantuvo hasta la última hora del periodo de postulación de candidaturas en la noche del 25 de marzo. ¿Por qué? El gobierno venezolano restringió el acceso de los partidos opositores al sistema automatizado de votación, al sistema automatizado de postulación, perdón, para negociar de alguna manera, o para poner un filtro, por decirlo de una forma políticamente light, poner un filtro a las candidaturas que pudiese presentar la oposición. Básicamente era un tema de la plataforma unitaria, le decía al gobierno venezolano, voy a postular a Pedrito Pérez, el gobierno venezolano decía no, voy a postular a María González, el gobierno venezolano decía no. Así que por esta razón, porque no se pudo acceder al sistema, no hay una evidencia de que el CNE rechazó la postulación de Corina Lloris, que fue la persona seleccionada por María Corina Machado como su sustituta para la postulación. Lamentablemente hay que entender que la postulación de candidaturas en Venezuela ha sido un proceso de negociación política entre los partidos y el gobierno venezolano, e incluso que la Mesa de la Unidad Democrática, fuera del Acso, lograr presentar la candidatura de Edmundo González, del embajador Edmundo González, es también parte de una negociación. Que no Porque sabemos bajo qué canal está llevando a cabo esa negociación. bajo el acuerdo de Barbados, porque el gobierno venezolano necesita que la Mesa de la Unidad Democrática como partido participe en la elección, porque si la Mesa de la Unidad Democrática no participa en la elección, implicaría que la plataforma unitaria no está participando en la elección. Entonces el gobierno venezolano necesita que ese partido esté en los instrumentos de votación. Y por eso se admitió que se presentara una candidatura que reserve el puesto, por decirlo de alguna manera, que es la de Edmundo González. Y en medio de la negociación, que todavía está en progreso, esa candidatura de Edmundo González tiene que sustituirse por otro candidato. Ahora bien, el tema es por quién vas a sustituir a Edmundo González. ¿Y hasta cuándo tienes tiempo de sustituir a Edmundo González? Aquí tenemos dos deadlines. 20 de abril y 18 de julio. El 20 de abril es un lapso técnico. Hasta el 20 de abril se pueden cambiar o modificar las sustituciones para que ese cambio se vea reflejado en las pantallas de la máquina. Si después del 20 de abril se sustituye a Edmundo González por Félix Martínez,
postulando, ojo, muy hipotético, pero si después del 20 de abril se sustituye Edmundo González por Eugenio Martínez, mi nombre y mi foto no van a aparecer en la máquina, en la pantalla de la máquina. Va a aparecer es la foto y el nombre de Edmundo González, El instrumento de un votación. instrumento de votación. Y si después del 20 de abril, por poner un ejemplo hipotético, un nuevo tiempo renuncia a la candidatura de Manuel Rosales para apoyar a Edmundo González, tampoco va a aparecer la foto de Edmundo González en la pantalla de la máquina con la tarjeta de un nuevo tiempo. Y el día de la votación no se le van a sumar los votos de un nuevo tiempo y la MUD a Edmundo González. Es un proceso que hay que hacer después de forma manual, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos un deadline hasta el 20 de abril. Hay oportunidad técnica de resolver esta negociación entre la plataforma unitaria, María Corina Machado y el gobierno venezolano sobre a quién se puede postular en sustitución de Edmundo González o si se deja a Edmundo González como candidato. Y después habrá entonces una negociación para saber si Edmundo González, la MUD, declina a favor de Manuel Rosales o a la inversa. Manuel Rosales declina a favor de Edmundo González. Creo que, sobre todo para la audiencia internacional, cuando uno ve los números de la elección, uno puede engañarse con los números. Es decir, 37 partidos, 13 candidatos. Eso, uno visto así con la frialdad de los números, pareciera que es un sistema muy plural. Hay muchas opciones. De los 37 partidos políticos que están participando, el 40% fueron intervenidos durante la última década por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué perseguía esa intervención judicial? Evitar que partidos de la izquierda venezolana se convirtieran en disidentes de la Revolución Bolivariana y facilitar que partidos de oposición se conviertan en disidentes de la oposición. Pero tenemos 40% de partidos en ese grupo y hay un 20% de esos 37 partidos que están participando que fueron legalizados de forma expedita, fueron legalizados en la semana antes del inicio del periodo de postulación. Entonces, esos números de 37 partidos y 13 candidatos que pudiesen dar cuenta de una pluralidad amplia, en realidad lo que disfrazan es un intento por construir un sistema de partido hegemónico con un ecosistema de fuerzas políticas que han crecido durante o han aparecido durante la última década, pero que en su mayoría no están interesadas o no tienen capacidad de disputar el poder ejecutivo, sino que están más dentro de un sistema de partido hegemónico donde se puede participar en elecciones, pero el partido hegemónico, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el que tiene la primera y tal vez la única opción de triunfo. Yo quisiera que habláramos un poco entonces de cuáles son los escenarios, porque creo que has dado en el clavo y has dicho algo que es muy importante. Primero, la ilegalización de partidos a través, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, en donde 16 partidos fueron anuladas sus tarjetas electorales y por tanto no pudieron postular. Tenemos también la intervención de partidos a través del Tribunal Supremo de Justicia, incluido, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, en donde el Tribunal Supremo de Justicia nombra una junta ad hoc de ese partido. Y tenemos, por supuesto, las inhabilitaciones sobre las cuales además hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que las inhabilitaciones no deben ser, digamos, deben ser o únicamente podrían ser a través de una sentencia penal firme. Y en este caso, pues ese no ha sido el caso. Pero llama mucho la atención ver justamente lo que decía al inicio de este evento, y es cómo la oposición y la sociedad civil han permanecido comprometidos con participar, incluso si esa vara es muy baja, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto y cómo podríamos ver el futuro de Venezuela hacia el 28 de julio, tomando en cuenta que, digamos, o la oposición va dividida, que, digamos, creo que no ayuda a nadie sino al gobierno? O, por otro lado, podría haber un escenario de abstención, pero más bien creo que el peor enemigo en este momento de Nicolás Maduro ha sido el compromiso de participar en las elecciones. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, a ver, Nicolás Maduro en este momento tiene el apoyo duro entre 20 y 25% de los electores, dependiendo la encuesta que se consulte. Con apoyo blando de electores pudiese llegar a un 30% de intención de voto. Ganar una elección cuando
apoyo duro se mueve entre un cuarto de los electores potenciales, 25% aproximadamente, es muy complicado. ¿Qué necesita Maduro para ganar una elección que sea reconocida por la comunidad internacional? Necesita que exista dispersión de voto de esa amplia mayoría que quiere un cambio político. Y si además logra que, además de la dispersión del voto, un sector se abstenga de votar, pues bueno, entonces puede estar en capacidad Maduro de ganar una elección sin tener que desconocer algún tipo de resultado. Así que el escenario ideal para Maduro es que se repita 2018. Los datos de las encuestas de 2024 no son diferentes a los de 2018. 8 de cada 10 venezolanos querían un cambio político en 2018, pero la oposición decidió no participar en 2018 y le facilitó la tarea a Nicolás Maduro. En este momento el gobierno venezolano quiere que se repita esa situación y ha tratado de empujar a la oposición venezolana nuevamente a la dispersión o al boicot electoral. Evidentemente ahorita hay una división importante en la oposición entre la candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática y la candidatura de Manuel Rosales, y cómo lidiar con esa dinámica, que todavía se puede resolver y esperemos que se resuelva. Pero bueno, el gobierno de Maduro está intentando generar esa dispersión y abstención. Especialmente porque el gobierno de Maduro entiende que repetir 2018 no implica que la comunidad internacional va a repetir en 2025 las acciones de 2019. Es decir, al día de hoy pareciera que si Maduro es reelegido, no va a haber una respuesta coordinada de la comunidad internacional a un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, a pesar de una eventual crisis migratoria que derive de la reelección de Nicolás Maduro. Entonces, de aquí al 28 de julio, seguramente lo que vamos a ver es al gobierno venezolano tratando de empujar a la oposición a la dispersión del voto y a la abstención. En ese sentido, creo que María Corina Machado ha roto, de alguna manera, los cálculos del gobierno venezolano, porque el cálculo era que para esta altura María Corina Machado hubiese llamado a un boicot electoral, porque no se le permite participar, porque no se le permite que su sustituta, en este caso Corina Yoris, participe, y porque no se ha cumplido en buena medida el acuerdo de garantías económicas electorales de Barbados. Eso no ha ocurrido. O sea, el gobierno todavía tiene que seguir tratando de forzar de que la oposición no participe. Podemos llegar a el 28 de julio, entonces, en un escenario donde con un candidato unitario de oposición, una candidata unitaria de oposición, creo que es importante un asterisco. El candidato unitario de oposición tiene que tener el endoso explícito de María Corina Machado. Ese candidato o esa candidata tiene que tener el endoso explícito. Si no tiene ese endoso, va a ser muy difícil que el apoyo que tiene en este momento María Corina Machado sea transferible a cualquier otro candidato o opositor. Dicho eso, podemos llegar al escenario donde, a pesar de que la elección del 28 de julio va a tener las características más restrictivas de la última década, aún así, con un candidato unitario, Maduro pierde. Y entonces vamos a entrar ahí sí en una dinámica totalmente diferente. Maduro acepta la derrota, el Consejo Nacional Electoral, esto es un temor del chavismo disidente, que el Consejo Nacional Electoral anuncie resultados diferentes a los que totaliza el sistema, o que el Consejo Nacional Electoral repita a escala nacional una manipulación de resultados que ocurrió en una elección regional en el año 2017 en el estado de Bolívar, donde se impidió que el sistema automatizado de votación totalizara todas las mesas y se cargaron manualmente en el sistema resultados para favorecer a un candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. El temor del chavismo disidente de que el CNE lea un boletín de resultados diferente a lo que cuenta el sistema, o que se reproduzca el intento de fraude del año 2017, se puede contener o se puede saber qué está ocurriendo con las auditorías previas al sistema. Así que las próximas semanas, más allá del debate político sobre la candidatura, van a ser muy importantes para definir si el sistema automatizado de votación, recordar que en Venezuela el voto es 100% automatizado, escrutinio, transmisión y totalización. Si las auditorías que se hacen son lo suficientemente robustas para que, en caso que exista la tentación de desconocer el resultado, eso se pueda demostrar.
Así que el 28 de julio, desde mi perspectiva, independientemente de cómo se dé el resultado, incluso con Maduro ganando, vamos a tener un evento que puede significar el inicio del quiebre de la coalición gobernante. Y ese inicio del quiebre de la coalición gobernante debería dar pie entonces, ahora sí, a una negociación diferente a la que ha ocurrido en el pasado. Al día de hoy, el costo de permanecer en el poder para el gobierno venezolano es muy bajo. El costo de salir del poder es altísimo. A partir del 28 de julio, y dependiendo cómo se dé ese evento electoral, seguramente se va a poder dar una negociación donde el costo de salida se pueda reducir o pueda disminuir y el costo de permanencia puede aumentar. Eso sí, si la oposición no participa o se dispersa el voto opositor, ninguno de los elementos de quiebra el 28 de julio va a estar presente. Ese es el escenario ideal para Maduro y para su permanencia en el poder. Sí, y eso creo que es muy importante porque también hay que tener en cuenta el tema de los testigos. Ahora, una pregunta que dejo en el aire, quizás la podemos abordar más tarde, es, dices, el endoso de María Corina Machado debe ser explícito, porque efectivamente es lo que dicen las encuestas, la gente está dispuesta a votar por otra persona siempre y cuando sea, digamos, apoyado por María Corina Machado, pero la pregunta ahí es también un tema de tiempo, porque si ella anuncia ese apoyo, pues evidentemente esa persona también va a ser perseguida, puede ser privada de la libertad y demás. Pero quiero, perdón, dejarlo ahí un momento para que podamos dialogar con el público. Entonces, y luego, si quieres, puedes abordar esa pregunta, pero hablamos entonces, no sé si hay preguntas aquí en el público o preguntas en el chat. Okay. Una pregunta, Alejandro Sánchez, soy analista de temas de defensa y seguridad. Curiosamente, las elecciones van a ser el 28 de julio, con los peruanos, son justamente el día de independencia de Perú, que me pareció un poquito gracioso. Pero en tema de las elecciones, digamos que la oposición obtiene la mayoría de los votos. Dejando de lado a Maduro, ¿usted piensa que las Fuerzas Armadas Bolivarianas van a respetar los resultados de las elecciones si es que María Corina Machado o otro candidato de oposición las gana? Porque constantemente, como analista, monitoreo todo lo que son las declaraciones de los comandantes de la Fuerza Armada, de la milicia también, y dicen que ellos son los herederos de Bolívar, pero también de Chávez, que ellos son leales a Maduro y también a Chávez. Entonces, ¿se cree que las Fuerzas Armadas respetarán los resultados de las elecciones? Gracias. Las Fuerzas Armadas juegan a ganador. Y creo que hay que entender que entre el 28 de julio y el inicio del próximo periodo constitucional transcurren prácticamente 6 meses. Es decir, si Maduro pierde el 28 de julio, vamos a entrar en un periodo de casi 6 meses de negociación para saber si hay transferencia o no de poder. En ese escenario, me atrevo a suponer que las Fuerzas Armadas son las últimas que hablan, porque van a esperar a efectivamente la negociación de cómo es la transferencia y cómo son los costos de salida y permanencia. Me atrevo a suponer en todo caso que lo que menos quieren en este momento la Fuerza Armada venezolana, como tampoco quieren los sectores políticos y económicos que se reparten el poder con Maduro, es que el país vuelva a entrar en una etapa de aislamiento. Entonces, la única forma de evitar el aislamiento es terminar reconociendo el resultado. Sin embargo, el reconocimiento del resultado, esa transferencia de poder, nos va a llevar a un periodo muy complejo de 6 meses, donde la gobernabilidad del país siempre va a estar en una situación muy precaria. Tenemos una pregunta en el chat. David Smalley nos dice, que es nuestro Senior Fellow, Bola dice, entendemos que eres periodista y tu vocación principal es dar reportar las acciones y estrategias de los actores políticos. ¿Pero qué piensas sobre la estrategia de la oposición? Hay gente que dice que María Corina Machado está en una posición fuerte y Maduro en una posición débil. Y por lo tanto, en lugar de ir a una elección ilegítima, se debe restaurar las sanciones e ir a negociaciones ya para exigir a Maduro que permita la candidatura de María Corina Machado para unas elecciones reales. ¿Qué piensas sobre esa estrategia? En tu perspectiva, ¿cuál debe ser la estrategia que debe perseguir la oposición? Bueno, a ver, yo trato de ser pragmático en este análisis. Sinceramente, hay un sector de la política venezolana que cree que Maduro hoy quiere sentarse a negociar su salida del poder. Sinceramente, no veo razones para que Maduro en este momento se siente en una mesa de negociación a discutir su salida del poder.
ni Maduro ni los sectores que lo acompañan. Porque, insisto, el costo de permanecer en el poder es muy bajo y el costo de salir es altísimo. Yo no veo razones para, racionalmente hablando, por qué ellos negociarían su salida del poder en este momento. Sí creo que un evento que amenace posterior al 28 de julio con volver a aislar el país, eso puede generar suficiente masa crítica dentro del chavismo como para discutir una negociación, cómo bajar el costo de salida del poder, sino de todos, de algunos. Ahora, primero, creo que la negociación va a ser después del 28 de julio la verdadera, o sea, sobre permanencia y salida del poder. Lo segundo, con el tema de las sanciones, ya decía que entre hacer una elección que amenace tu salida del poder y volver a vivir con sanciones, pues seguramente vas a optar a vivir con sanciones. El gobierno venezolano puede perder de aquí a julio aproximadamente 5 mil millones de dólares si no se restablecen si no se renuevan las licencias. Y en ese escenario, el más perjudicado va a ser es el ciudadano en su día a día. Inmediatamente el dólar se va a volver a disparar, porque la incertidumbre va a volver a aumentar y la gente va a tratar de protegerse buscando dólares o comprando dólares o saliendo de los pocos bolívares que tiene. Así que yo creo que es importante siempre resaltar que el gobierno venezolano aprendió a vivir con las sanciones a pesar de la precarización del país. Y el peor escenario para Maduro en el corto plazo es regresar al estatus que había previo al mes de octubre del año 2023. Un país donde operativamente es muy complicado hacer negocio. O sea, creo que en ese escenario de verlo blanco y negro, el gobierno va a optar por permanecer en el poder. Sobre la estrategia de María Corina Machado, había mucha gente que después de la primaria, entendiendo que María Corina estaba inhabilitada, le reclamaba que tenía que decir quién iba a ser su sustituto. Sinceramente, yo no le veo sentido a que María Corina, después de la primaria, dijera, bueno, ya yo gané, pero como no me dejan competir, mi sustituto va a ser esta persona. Eso no tiene sentido, porque eso es entregar su liderazgo. Y en este momento, probablemente en este momento, María Corina Machado tampoco puede levantarle la mano a algún candidato que esté formalmente inscrito, porque si ese candidato levanta, a lo mejor vamos a ver algún tipo de inhabilitación o medida en contra de ese candidato. De hecho, el propio Rosales se le acusa mucho de negociar. Rosales tiene una inhabilitación que simplemente está en stand-by. Ya de mañana el Tribunal Supremo de Justicia puede reactivar la inhabilitación a Manuel Rosales. Manuel Rosales se le permitió inscribirse sin renunciar a la gobernación, aunque nuestra Constitución pide que tiene que renunciar el día que se postula. Es decir, la candidatura de Manuel Rosales tiene algunas espadas de Damocles que si quieres activarlo, el gobierno venezolano lo puede hacer. Lo único que creo es que la estrategia de María Corina de llevar hasta el 18 de julio el anuncio sobre quién es su candidato, sí te puede generar un problema operativo en el electorado. Si esperas hasta el 18 de julio para que ella diga, yo apoyo a esta persona, y la foto de esa persona a lo mejor no va a aparecer en los tarjetones, no va a haber forma de hacer alianzas, va a ser difícil que el elector se entere de lo que está ocurriendo, pues estamos hablando de un país censurado, un país con un blackout informativo importante. Entonces, creo que hay que poder sopesar muy bien el momento hasta donde se mantiene la incertidumbre, cosa de... esto es una partida de ajedrez, ¿no? Creo que hay que esperar muy bien el momento para sopesar cuando se anuncia o no el apoyo explícito de María Corina Machado a otra opción que sea admitida por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, parto de la premisa, hay que ser pragmáticos en esta dinámica. Y la oposición, siendo como analista o consultor, la oposición no puede terminar en el escenario que terminó en 2018. Porque eso implica no generar quiebre, eso implica no generar ningún tipo de debate, y eso implica que el costo de salida siga siendo bastante bajo. Incluso por lo que explicas... Bastante alto. Bastante alto. Pero incluso por lo que explicas desde el punto de vista técnico de, digamos, de la auditoría y de los testigos y de la importancia del escrutinio de los votos, pareciera que la mejor estrategia es justamente la participación, no solamente con el voto, sino también con el escrutinio ciudadano para poder mostrar que... La participación en las auditorías técnicas del sistema. El sistema
automatizado de Venezuela es bastante robusto, a pesar de lo que suele decirse en redes sociales, porque el sistema se hizo así de robusto por el temor que tenía el gobierno venezolano que la oposición hiciera fraude. Por eso es que es un sistema tan robusto. Claro, esa forma en que está blindado el sistema ahora juega en contra del gobierno venezolano, porque si se audita bien, si tiene todos los parámetros de auditoría que siempre se han utilizado, si alguien intenta manipular el sistema, es muy sencillo demostrar. Incluyendo el caso del temor del chavismo disidente que el presidente del CNE lea un resultado diferente al que te está totalizando el sistema. Si eso ocurriese, como ocurrió en 2017, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, solamente la presencia de testigos, observadores internacionales acreditados a lo largo de todo el proceso, te va a poder servir para demostrar que estos no son los resultados del evento. Gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, gracias, Eugenio, por estar acá haciendo no, bueno, pues, sobre aprender tanto de tu inmenso conocimiento sobre la realidad electoral de Venezuela. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cómo está reaccionando la comunidad internacional, ¿no? Nos ha sorprendido, supongo, para ser más honesta, ha sorprendido al gobierno, tal vez, la reacción de dos países que hoy en día tienen gobierno, se consideran aliados, ¿no? Como han sido Brasil y Colombia, ¿no? Que han tenido comentarios bastante duros los dos presidentes sobre lo que sucedió el 25 de marzo. Pero tú decías muy bien que realmente es imposible presentar evidencia, ¿no? Y si uno ve como yo diría que la Cancillería venezolana ha iniciado de una manera muy fuerte una campaña para decir que estamos, ¿sabes? Que la información es parte de la guerra contra el gobierno de Maduro, etc., y que no hay evidencias, ¿no? Y es lo que están diciendo, pero muestran evidencias de que no se pudieron inscribir las candidaturas de la oposición y hay 37 partidos y 13 candidatos, etc. Entonces, allí debo decir que se genera un problema, ¿no? Que efectivamente el análisis nos lleva a esa conclusión, pero esa falta de evidencia que ahora la Cancillería venezolana coloca, ¿no? Como bandera para defenderse de los reclamos de la comunidad internacional, a veces puede complicar las narrativas, ¿no? Quería saber tu opinión sobre eso. Lo segundo es el tema de María Corina Machado como la gran electora, ¿no? Que, bueno, los resultados de la elección primaria no dejan lugar a dudas de su rol frente al liderazgo de la oposición, pero ya hay muchos analistas que están diciendo, bueno, no es realmente María Corina Machado la electora, la necesidad o la apuesta al cambio el gran elector, y eso no tiene que necesariamente pasar con María Corina Machado. O sea, una candidatura que represente mucha unidad, aún sin el apoyo de Machado, podría generar votación masiva y apoyo, porque el deseo es de cambio, no necesariamente por una candidata, y siempre nombran, por ejemplo, de que en su momento Juan Guaidó fue muy popular y hoy en día pues sería en lo absoluto popular en una candidatura presidencial. Entonces, Sí, bueno, primero, creo que no es comparable el nivel de apoyo de Guaidó al de María Corina, en el sentido que el nivel de apoyo de Guaidó, que en su momento fue similar al que tiene María Corina, es simplemente un accidente porque él fue el que estaba ahí para ser designado presidente interino. Pero él no tuvo un trabajo político que lo llevó ahí. No tuvo una primaria que lo llevó ahí, ¿no? Creo que hay una diferencia importante, aunque los números en este momento se parezcan. Lo que sí es cierto es que los liderazgos políticos en Venezuela de la oposición son por ciclos. Tuvimos un ciclo donde el liderazgo cayó en los medios, un ciclo donde después el liderazgo cayó ante la ausencia de partidos en la sociedad civil, después un ciclo donde el liderazgo cayó entre Teodoro Petkoff, que en paz descanse, el mismo Manuel Rosales, Julio Borges. Después un liderazgo que cayó más en la organización de la Mesa de Unidad Democrática, un liderazgo que recayó en Capriles, después en Leopoldo, María Corina, Ledesma, después en Guaidó y ahora otra vez en María Corina. Este es el ciclo de María Corina.
Y si bien probablemente el deseo de cambio es más poderoso que el apoyo a María Corina, en eso coincido, el problema es que, ¿cómo identificas quién es ese candidato de los 13 que están en disputa en este momento que te unifica ese deseo de cambio? Necesitas que alguien lo señale. Y ese es el rol en este momento de María Corina, en función de que es en este momento la referencia de la oposición. Es señalar, indicar quién es ese candidato que puede representar esa opción de cambio. Por eso es que el gobierno venezolano bloqueó cualquier opción electoral que fácilmente fuese transferible el apoyo de María Corina a ese candidato. O sea, desde el punto de vista de marketing político, María Corina Machado, Corina Yoris, era demasiado sencillo hacer cualquier tipo de pieza para que ese apoyo fuese transferible. El gobierno venezolano facilita la participación de Manuel Rosales, porque Manuel Rosales es seguramente el candidato que más complicado pone ese trasvase de voto. Y Manuel Rosales, así también le puede ocurrir a cualquier otro candidato que esté dentro del tarjetón, que esté fuera de los partidos que en algún momento fueron intervenidos judicialmente. Yo creo que aquí lo que es lamentable tal vez es que a lo mejor Manuel Rosales es la única opción que te queda en el tarjetón, pero lo has destruido tanto a Manuel Rosales en la última semana, como sin razón, que si esa era una candidatura que era compleja de asumir el trasvase de votos de Machado, ahora es mucho más para él y para la propia María Corina. O sea, porque sí, sinceramente has destruido a Rosales como eventual candidato. Y lo de la falta de pruebas, hay algo que constantemente el cuerpo diplomático preguntaba entre el 21 y el 25. ¿Pero dónde está la prueba que no admitiste a Corina Yoris? ¿Dónde está la prueba? Y la prueba no existe, porque el gobierno venezolano aprendió, el gobierno venezolano aprende de sus errores electorales y políticos, no de sus errores económicos, pero sí de los errores electorales y políticos. En Barinas 2021, en la repetición de la elección de Barinas 2021, se vio como cédula de identidad que se introducía en el sistema del CNE, el CNE la bloqueaba. Y eso ocurrió 6 veces. Y las redes sociales se llenaron de las imágenes de 6 veces el CNE rechazando a los candidatos de la oposición al Estado de Barinas. El gobierno entendió que esa foto para el 2024 no la podía permitir. Así que por eso no les permitió el acceso al sistema, para evitar que cédula de Corina Yoris, inhabilitado. Cédula de Ramón Guillermo Abeledo, inhabilitado. O imposible que corra. Cédula de Omar Barbosa, tampoco. El gobierno quiso evitar esa foto. Es muy hábil, lo logró, y la oposición torpemente no ha sabido explicar cómo fueron las últimas horas del proceso de postulación de candidaturas, porque aunque todo el mundo le reclama a Manuel Rosales que hubo una negociación que le permitió entrar, creo que es importante saber o decir que también hubo una negociación que le permitió a la Mesa de la Unidad Democrática llegar a última hora, después del lapso legal incluso, para tratar de salvar el acuerdo de Barbados y darle a la oposición, al gobierno y al Reino de Noruega 20 días más de lapso para negociar una candidatura. Entonces, lamentablemente estamos en algún momento se dijo que Venezuela era un autoritarismo competitivo en el año 2010, 2012. Cada año que pasa es más autoritario, menos competitivo, y así son las formas que trabajan los autoritarismos. Eso también hay que entenderlo. Cierro rápidamente diciendo que las condiciones y garantías electorales en Venezuela se han deteriorado durante una década paulatinamente. Todos los años se fue perdiendo algo o se fue deteriorando algo del ciclo electoral. Recuperar lo que se ha perdido en una década no se va a lograr ni con el acuerdo de Barbados ni con una elección que se organiza en 6 meses. Eso no es razonable, suponer. No vamos a tener una elección libre, justa y competitiva el 28 de julio. Y aunque es así, aún así, la oposición con un candidato unitario pudiese ganar la elección. Y a partir de ahí, bueno, entramos en la etapa de negociación de ¿se entrega o no se entrega el poder? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo es la transferencia de poder?
Perdón que te diga, solo para recalcar, cuando tú dices un candidato unitario, a las mujeres venezolanas nos parece indignante que de 13 candidatos aceptados, 13 sean hombres, ¿no? Cuando han habido muchas mujeres en México. Entiendo perfectamente el reclamo, porque además la política venezolana es machista. Y eso no solamente se ve en las 13 postulaciones que hay en este momento, se ven los resultados de 2021. Había muy pocas mujeres postuladas a cargos de elección popular y además muy pocas ganaron. Y eso es una consecuencia de la dinámica política actual. Pero bueno, totalmente lamentable. Creo que tenemos que hablar más de la participación política de las mujeres y de la importancia de que haya precisamente esa participación. Nos quedan unos minutos. Quiero ver si hay algunas preguntas de repente aquí en la sala o si no, procede. Tengo dos preguntas online, ¿no? A ver, una primera pregunta es, ¿cuán probable... perdón, yo. Sí. ¿Cuán probable es que el gobierno venezolano y el CNE acepten una nueva candidatura de la oposición, sea Corina Lloris u otro nombre electo en consenso por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado? ¿Están en marcha esas negociaciones y quiénes participarían en ellas? ¿Puede la visita del secretario de Estado de Noruega acelerar este hecho? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, que creo que es muy relevante el día de hoy, es... ¿Qué piensa usted del timing de la llamada ley antifascista que discute la Asamblea Nacional, que fue aprobada en primera discusión? ¿Cree que es una señal por parte del gobierno de una ola de represión aún mayor si Estados Unidos reimpone sanciones? A ver, sobre el tema de la sustitución de candidaturas. Insisto, para el público internacional el tema de sustitución y modificación de candidaturas es muy complejo porque además la legislación venezolana no es buena al explicarlo. Y habla indistintamente de sustitución y de modificación y habla indistintamente de postulación y de candidatura y los abogados se vuelven locos con esa falta de rigor legal de la legislación electoral venezolana. Por uso y costumbre, siempre se han podido sustituir candidaturas, bien sea de las que ya están admitidas, o bien sea trayendo un nombre de fuera y cambiando el nombre admitido por uno que viene de fuera, siempre y cuando ese nombre cumpla con los requisitos de ley. Eso siempre ha sido así y la ley lo permite. Sin embargo, antes del inicio formal del periodo de postulaciones, el gobierno venezolano le hizo saber a la plataforma unitaria que no iba a permitir sustituciones de alguien que viniera por fuera. Las sustituciones solamente se iban a permitir si cambiábamos barajitas, por decirlo de esta manera, nombres de los ya admitidos. Eso se dijo antes del proceso de postulación. No es lo que dice la ley, pero es lo que ejecuta el gobierno. Se dijo después del periodo de postulación, y Diosdado Cabello, que tal vez es la persona que tiene más poder de veto dentro del gobierno venezolano, lo ratificó hace un par de días. Entonces, al día de hoy, la posibilidad que la plataforma unitaria pueda cambiar el nombre de Edmundo González o de Manuel Rosales por alguien que venga de afuera es francamente muy baja. Sin embargo, es una negociación. Esta mañana hablaba con algunos venezolanos antes de venir para acá y a ellos se les había olvidado que en 2018 una negociación hizo que se pospusiera la elección un mes. A todo el mundo se le olvidó que en 2018 esa elección se pospuso. Estamos en un periodo muy abierto. No creo que el escenario de posposición ahorita sea probable, pero si hay que apostar al día de hoy, no hay posibilidad de sustituir por alguien que venga de afuera, salvo que cambie mucho la presión internacional y cambie mucho el lobby y cambie mucho la perspectiva del gobierno venezolano sobre quién viene de afuera. Porque la sustitución, insisto, tiene que ser alguien que el gobierno piense que le va a ser muy difícil jalar el endoso de María Corina Machado, recibir el endoso de María Corina Machado. Así que, bueno, también va a depender del nombre que se ponga sobre el tapete. Y sobre la ley antifascista, a ver, en la última década el gobierno venezolano ha tenido muchos intentos de generar autocensura en la población, así como no hay pruebas para el tema de Corina Lloris, la autocensura es una de las peores cosas, tanto para periodistas como para ciudadanos, porque demostrar autocensura es imposible, porque es una decisión
personal. Esto, así como durante la última década se intentó con la ley, lo que se llamó la ley Sapo, que era una ley para que los vecinos denunciaran a sus vecinos, estamos en una dinámica similar, especialmente en un año donde se ha denunciado que se ha reducido el espacio cívico. Entonces, la ley contra el odio. Creo que la ley viene primero enfocada en que no se critique o que no se pueda criticar públicamente, so pena de cárcel, cualquier decisión que se tome sobre Guyana en el marco del proceso electoral, que no se pueda criticar el resultado de la elección y que tampoco se pueda criticar abiertamente las condiciones de la elección. Al final quiere cerrar las voces críticas sobre el proceso y limitarlo a un blanqueo de imagen, por decirlo de alguna manera, especialmente para la comunidad internacional. O sea, la ley forma parte de esa estrategia de reducir el espacio de crítica que puede venir de la sociedad civil, incluso dentro del propio chavismo. Porque si no se renueva la licencia general 44 y no se busca la forma para que PDVSA pueda seguir transando y pierde 5 mil millones de dólares de aquí a julio, la crítica no solamente va a ser de la oposición, sino también va a ser de las bases del chavismo. Entonces, necesitas acallar las voces críticas, vengan de donde vengan. Y una ley de esa naturaleza lo que hace es que cualquiera se piense lo que dice antes de hacerlo público. Muchísimas gracias, Eugenia. Yo quisiera concluir este evento con algunas ideas. La primera, hoy Efecto Cocuyo publicaba un artículo que me pareció muy interesante con los precios del mercado. Un kilo de carne al día de hoy cuesta 253 bolívares, que representan 6.98 dólares. Y el salario mínimo es de 130 bolívares, es decir, 3.6 dólares. Es decir, que para comprar un kilo de carne necesitas dos salarios mínimos, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero finalizar con esta idea? Porque creo que lo que está detrás de esta elección es una imperante necesidad de cambio del modelo político que ha derivado a su vez en una emergencia humanitaria compleja con un éxodo de casi 8 millones de personas venezolanas. Creo que hoy nos has dado herramientas para pensar que si bien las condiciones electorales no van a ser justas, no van a ser elecciones libres, sin duda hay una endija para buscar oportunidades para el cambio, la transformación política del país, y que si vemos algunas experiencias comparadas nos damos cuenta que realmente las transiciones desde gobiernos autoritarios hacia las democracias suelen pasar por un periodo de transformación. Es decir, no, el 29 de julio no se puede esperar que el país automáticamente va a ser un país democrático si hubiese una elección libre y justa. Es decir, si un candidato de oposición ganara esas elecciones, las autoridades del país todavía están cooptadas, no hay un poder judicial independiente y el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja en donde la intención de emigrar de los venezolanos para el año 2024 ha incrementado, según datos de Venezuela, del 8 al 13%. De manera que creo que viendo un poco de forma, como dices tú, práctica las cosas, creo que cerraría con esa invitación a pensar primero que todavía hay oportunidades de aquí al 28 de julio para buscar esa transformación política del conflicto, y en segundo lugar que el 2024 no es el fin. Es decir, esta elección presidencial es un paso en un camino mucho más largo que nos va a tomar a las personas venezolanas llegar, digamos, a esa transformación. Creo que se usa la interrupción, ese punto es clave. El país no se acaba el 28 de julio, independientemente del resultado que tengas el 28 de julio. El 28 de julio cierra un proceso de negociación, un proceso político que le va a dar pie a otro. Ese otro proceso va a depender de la forma que se dé la elección y de la forma que el gobierno venezolano trabaje la elección y reciba los resultados de ese proceso. Pero el país no se acaba el 28. El 29 vamos a seguir con emergencia humanitaria compleja, vamos a seguir con venezolanos de primera, segunda, en función de si tienes o no acceso a divisas, vamos a seguir con un aislamiento relativo del país, así que sé que a los políticos les encanta poner deadline, pero en este caso el 28 de julio es más parte de un proceso mucho más largo.
y no se puede ver como el final de la película, independientemente del resultado de la elección. Sí, creo que es una lucha de largo aliento. Hay elecciones locales, regionales y legislativas en el año 2025 y la participación de la población venezolana en esas elecciones va a depender un poco también de qué ocurra este año. Así que muchísimas gracias, Eugenio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en persona, a quienes nos acompañaron también en línea. Y bueno, un placer siempre recibirlos de vuelta. Gracias. Gracias.